representa la soberanía de la nación y sobre todo la identidad de las y los mexicanos. Es nuestro lábaro patrio que con respeto la conmemoramos cada 24 de febrero. Se conforma de cuatro elementos: el blanco, que en su inicio representaba la fe católica, el rojo, la unión entre América y Europa, y el verde, la independencia de la corona española. Sin embargo, con el paso del tiempo su significado ha cambiado. Ahora, el verde es la esperanza, el blanco la unión del pueblo mexicano y el rojo la sangre derramada por sus héroes. El águila, les comentaba, nos representa como mexicanos, y la posición que tiene el águila es una actitud retadora, con la posición de sus alas, que nos indica que México está listo para enfrentar cualquier reto. La bandera ha sufrido transformaciones. De acuerdo a historiadores, la primera insignia fue la que enarboló Miguel Hidalgo con la imagen de la Virgen de Guadalupe en el grito de independencia, pero no es catalogada como oficial. En 1821, con el triunfo de la independencia, Agustín de Iturbide ordenó la confección de una bandera nacional. Contaba con los tres colores y el águila al centro, pero no devorando a la serpiente. En el gobierno de Maximiliano, el lábaro patrio cambió. Se conservó los colores nacionales y en cada esquina tenía cuatro águilas coronadas. Desapareció en 1867 con su muerte. Posteriormente, el presidente Porfirio Díaz modificó la bandera de México. Se colocó el águila de frente y con las alas extendidas. A la llegada de Emiliano Carranza al poder, el diseño del águila fue de perfil izquierdo. Hasta 1968, en el mando del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se ordena el diseño actual de la insignia nacional, en el que se preservan los colores verde, blanco y rojo, además del águila posada en un nopal devorando una serpiente, y se promulga la ley de la bandera. El escudo actual denota los enemigos de México, y el nopal, con sus espinas, los problemas que México puede enfrentar. La fecha para su conmemoración se eligió por la siguiente razón. El 24 de febrero se reconoce como el Día de la Bandera, ya que así fue decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1940. Claro, también la historia nos marca que el 24 de febrero de 1810 es cuando Iturbide, en la ciudad de Iguala, ordena la confección del lábaro patrio. Y es a partir de ahí donde inician los festejos o donde se reconoce oficialmente como el 24 de febrero, el Día de la Bandera. En actos cívicos y representativos en la historia de México, se iza la bandera de México, a la que con orgullo y en posición de firme saludamos. Verla ondearse transmite emociones y sentimiento. Amor, libertad. Siento nostalgia, orgullo, felicidad de ver a mi bandera ondearse y mucho amor por mi país. Nostalgia, porque es como que tan triste que algunas personas no la sepan valorar, no la sepan respetar. Como mexicanos sabemos que cada vez que pasamos frente a la bandera, debemos descubrir nuestra cabeza y rostro en señal de respeto, ya que simboliza patria y libertad. Con imágenes de Roberto Velázquez e información de Marco Santiago, Corte B Noticias.